Excelente, excelente tarde a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Calacán en directo. Un gusto y un placer regresar en esta quinta temporada. Espero que, bueno, se encuentren todos muy bien. Y de verdad, el día de hoy tenemos un tema, como siempre, bien, bien interesante. Regresando a este programa de transmisión en vivo y que, por supuesto, quiero comentarles que ya vamos a tener nuestro programa los miércoles a las 2 de la tarde. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia todos los miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Judith Acevedo. Recordemos que es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas licenciaturas que oferta la Universidad Veracruzana. Así que si tú eres estudiante de bachillerato y estás interesado en alguna de estas carreras, quédate con nosotros. Pueden hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Con mucho gusto vamos a estar pendientes de ellos y vamos a tratar de contestar todas sus dudas. Y bueno, sin más preámbulo, doy bienvenida a mis invitados el día de hoy. Bienvenida maestra Angélica Pérez Hernández. Ella es docente de estadística e informática y coordinadora de tutorías de la licenciatura de en redes y servicios de cómputo de la Universidad de Veracruz. Hola Judith, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario, por venir a platicar con nosotros en Calacán. Y también se encuentra con nosotros el maestro Ángel Fernando Argüello Ortiz, docente de Estadística e Informática y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias. Muy bien, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buena tarde a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, ya vamos a comenzar. Recuerden dejar sus comentarios, sus dudas, vamos a ir resolviéndolas. Y vamos a iniciar platicando con la maestra Angélica Pérez. Pero antes de esto, quiero que chequen este video. Vamos a verlo y regresamos. ¿Quieres saber cómo funcionan las redes de computadoras y capacitarte? Aprenderás cómo están constituidas las redes y cómo implementar y mantener los servicios sobre estas, tales como servidores web, de correo electrónico, de chat de streaming, etc. Por ejemplo, ¿tienes conocimientos generales de software de oficina e internet, matemáticas, ortografía y redacción, así como conocimientos básicos del idioma inglés? ¿Te gusta analizar problemas y proponer soluciones? ¿Tienes capacidad para comunicarte, trabajar colaborativamente, trabajar con equipo de cómputo, razonar de manera lógica y abstracta y trabajar bajo presión? ¿Tienes interés por la tecnología y las matemáticas, por el intercambio de datos entre dispositivos, disposición para el autoaprendizaje y tener una actualización permanente? ¿Tienes deseo de superación, sentido de responsabilidad, tolerancia, constancia y honestidad, sentido del orden y sistematización, así como tolerancia ante la frustración? En pocas palabras, ¿te gustan las redes y deseas capacitarte para proponer soluciones ingeniosas? La licenciatura en redes y servicios de cómputo de la Universidad Veracruzana es para ti. Ahora más que nunca, se hace necesario contar con recursos humanos capacitados para soportar la tecnología que nos permite estar comunicados y continuar con nuestras actividades de una manera más segura. El programa de redes y servicios de cómputo proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, implementar y gestionar la infraestructura y los servicios que se ofrecen a través de las redes de datos, considerando los aspectos necesarios para garantizar la seguridad de la información. ¿Qué vas a hacer en la carrera? La licenciatura de redes y servicios de cómputo busca formar profesionales capacitados en la planeación e implementación de soluciones de redes y servicios de cómputo, el aseguramiento del correcto funcionamiento y desempeño de estos y la provisión de servicios a usuarios. Esto incluye ayuda, soporte técnico y capacitación. Capaces de aplicar arquitecturas, estándares, metodologías en el diseño de redes, aseguramiento de los datos y manejo de los mismos. Por lo tanto, aprenderás cómo están constituidas las redes, además de cómo crear una red para el hogar o negocios, agregando los conocimientos de servicios de cómputo. Serás capaz de determinar las necesidades de red y servicios de cómputo de una organización, diseñar y crear redes de cómputo eficientes, instalar, actualizar y reparar hardware y software de red, mantener la seguridad de los sistemas de red y asegurar que operen correcta y continuamente. Te capacitarás para recolectar datos, para evaluar el rendimiento de sistemas de red, desarrollar esquemas de capacitación y mejora continua en el uso de hardware y software de red,
resolver eficientemente problemas de redes y servicios de cómputo. Podrás introducir e integrar nuevas tecnologías en los centros de datos, asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura de red, administrar base de datos, diseñar e implementar planes de recuperación ante desastres, así como realizar auditorías de seguridad a redes y proponer esquemas de prevención y protección. ¿Y dónde puedes trabajar cuando egreses? Podrás desempeñarte profesionalmente en cualquier empresa pública o privada que cuente con una infraestructura de red en centros de operaciones de redes, NOC, o en centros de operaciones de seguridad, SOC, encargándote de la gestión de la infraestructura y servicios, así como garantizar la seguridad de la información que ahí se maneje. Podrás ofrecer asesoría y consultoría, brindar soporte y capacitación a usuarios de otras áreas, administrar sistemas e infraestructura de red e implementar servicios de cómputo. Diseñarás redes e introducirás la infraestructura de red necesaria para soportar los sistemas y tecnologías de diferentes áreas como las empresariales, comerciales, educativas, organizacionales, de gobierno, entre otras. O mejor aún, si eres emprendedor y manejas bien las relaciones sociales, puedes tener tu propia empresa. ¿Qué te parece? Si ya te viste realizando con gusto alguna de estas actividades profesionales, la licenciatura en redes y servicios de cómputo que ofrece la Universidad Veracruzana es tu mejor opción. La modalidad del plan de estudios es escolarizado y se encuentra en la Unidad de Estadística e Informática de Jalapa. Mayores informes en el portal web de la entidad www.uv.mx/fey. Este video, regreso a platicar con la maestra Angélica Pérez para que nos hable sobre las licenciaturas en redes y servicios de cómputo, y quiero que nos platique cuándo nace este programa y por qué. Bueno, este programa nace en el 2014, realmente se considera como un programa nuevo. Nuevo. Okay. Derivado de pues la necesidad de la evolución de la informática. Este programa pues se necesitaba básicamente para pues poder egresar especialistas en el área de redes, de tecnología, de seguridad, y bueno, básicamente pues que cada día se necesita de más especialistas, ¿no? En ciertas áreas, y en este caso pues somos los de redes. Exactamente. ¿Y qué necesitan los estudiantes que nos están acompañando y toda la comunidad educativa? Muchas gracias nuevamente por estar conectados. Pero aquellos interesados, ¿qué necesitan para ingresar a esta licenciatura en redes y servicios de cómputo? Bueno, obviamente pues haber terminado sus estudios de bachillerato, y bueno, presentar el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana, y bueno, después de esto pues ya el poder inscribirse. Pero en cuestión de conocimientos que necesitan, pues básicamente lo que manejan, yo creo que en la actualidad desde la primaria, secundaria, que es aprender el software de oficina, matemáticas, luego muchos estudiantes le dan la vuelta a las matemáticas, pero está en todas las áreas y es una necesidad. El inglés de forma básica, vaya, hasta el nivel de bachillerato que lo llevan, porque lo continúan dentro de la licenciatura con otras otros más niveles de inglés. Y bueno, tener mucho interés en la parte de la tecnología, de la información, saber trabajar o tener la intención de poder trabajar en equipo, y que bueno, al final pues es de mucha tolerancia también de parte de los estudiantes, de los chicos que quieran ingresar, porque necesitan esa parte para poder enfrentarse a solucionar problemas que se nos dan en el momento y que tenemos que aprender a solucionar y a tener las herramientas para poder resolverlos, ¿no? Maestra, ¿tenemos las fechas próximas para que ellos puedan solicitar su examen de ingreso? ¿Las tiene a la mano? No las tengo a la mano, pero ya está publicada la convocatoria. De hecho, pues lo pueden localizar en la página de la UV, en la convocatoria para estudiantes, okay, para aspirantes, perdón. Y en nuestra página también hay una sección donde se está avisando sobre las convocatorias, tanto para licenciatura como para posgrados. Ahorita vamos a decir las páginas, pero otra cosa importante que, por supuesto, siempre queremos saber es las materias que llevan. Ya nos dijo que, bueno, matemáticas, inglés, algunas materias, pero las competencias que ellos también adquieren durante sus estudios, ¿cuáles son? Bueno, ellos básicamente
saldrían siendo competentes para poder analizar y proponer soluciones en cuestiones de tecnología, de los servicios de red, porque al final son egresados como especialistas en redes, pero también como administradores de servicios de red, okay, que al final es el trasfondo del servicio para poder dar la conectividad a las redes. Entonces ellos pueden tener esa competencia también para poder monitorear las redes, los servicios, estar pendiente de que todo esté funcionando de forma adecuada. También no lo vamos a omitir, que también serán capaces de poder dar mantenimiento, soporte a los equipos de dispositivos de red. Hablando, no me refiero a pues cualquier tipo de dispositivos, ¿no? En especial a los dispositivos de red, routers, switches, etcétera, ¿no? O sea, van a tener, en la licenciatura se les dan todas estas experiencias educativas para que tengan esas competencias. Imagino que dentro de la Universidad Veracruzana, por aquí también comentan, porque hay alguna otra licenciatura que se parece, ¿no?, a esta precisamente de informática, redes y servicios de cómputo. ¿Hay alguna otra que se parezca? Y no sé si pueda darnos como, bueno, ya nos dijo más o menos los conocimientos que ellos pueden adquirir, pero las diferencias entre alguna otra que se parezca a alguna licenciatura, esto lo pregunta Enrique por acá. Pues dentro, en la región de Jalapa, hasta donde sé, no hay una licenciatura. Es la única en Jalapa. Me parece que en Veracruz hay otra, uh-huh. No tengo los datos, la realidad es que me estaría mintiendo si te digo algo sobre esto, uh-huh. Pero nosotros cuando todo el equipo de la licenciatura de la Facultad de Estadística e Informática que estuvimos involucrados en el desarrollo de esta, en la creación de esta licenciatura, nos dimos a la tarea de investigar a nivel nacional cuántas licenciaturas se ofertaban de esta área en especial, y pues vimos la necesidad de crear esta licenciatura porque no la había, y si las hay son contadas en otros estados. Entonces fue uno de los puntos clave que nos determinó a tener esta licenciatura. Sobre todo, entonces, esto quiere decir que es una licenciatura muy completa, porque me imagino que analizaron, ¿no?, las necesidades, claro, de los aspirantes, de los estudiantes, de, sí, los que ya están laborando, y entonces surge la creación de esta licenciatura, ¿cierto? Así es, también se analizó la necesidad de lo que necesitan las empresas, claro, para poder tener un profesional de esta área. Perfecto. ¿Tienen acceso a otros beneficios dentro de la licenciatura? Tal vez alguna oportunidad de desarrollarse como mejor profesionalmente o tal vez algo como obtener alguna certificación en el área. Sí, de hecho, bueno, en la licenciatura también quiero mencionar que es un programa acreditado por CONAI, okay, a nivel nacional, que cumple con todas las especificaciones para hacer un programa de calidad. También dentro de una de las experiencias educativas que llevan, que se llama prácticas de redes, ellos van a realizar sus prácticas, como el nombre lo dice, para poder trabajar en un proyecto real de las empresas donde hacen convenios con la facultad. Entonces eso les abre el panorama de lo que es la vida real en el ámbito laboral y, sí, bueno, su servicio social también. Pero dentro de algunos beneficios que ellos pueden contar en la licenciatura es que durante sus experiencias también tienen acceso al contenido de un material de Cisco, que, uh-huh, es una de las empresas a nivel mundial que son conocidas en esta área. Tienen ese beneficio de poder cursar los módulos para prepararse y al final poder presentar el examen de certificación que está otorgado también por Cisco, ¿no? Algo muy, muy importante, ¿no? Que yo creo que los alumnos desde allí adquieren un poquito de experiencia, sí, ¿no? Entonces ya salen de la licenciatura con experiencia y es algo que también ellos pueden certificarse. Es muy, gracias, importante certificarse, gracias, y seguir preparándose. Y bueno, ¿dónde pueden trabajar los egresados de esta licenciatura en redes y servicios de cómputo? Bueno, aquí es algo importante que, pues, bueno, realmente todos tenemos que ver con la conectividad, no todos lo utilizamos y en estos tiempos creo que se notó mucho más la necesidad de la conectividad.
Entonces, básicamente en área privada, en gobierno, por cuenta propia también, hay quienes tienen sus propias empresas. No sé, por mencionarte también algunos ejemplos de estudiantes egresados que tenemos contacto con ellos, se les da seguimiento. En Huawei, en Querétaro están algunos egresados. En las oficinas centrales del ISSSTE estuvieron trabajando algunos también. Me parece que en Monterrey también. Y bueno, son por mencionar algunas empresas, ¿no? Telmex, Cisco, dentro del mismo Cisco también hacen convocatorias para los estudiantes que buscan gente recién egresada para poderlas darles la formación ellos de lo que necesitan. Y pues bueno, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Que pudieran acceder a un puesto de este tipo. Porque aparte también mencionó, ¿no?, que ya incluye todas las licenciaturas inglés. Sí. Entonces, bueno, pues a nivel mundial. Y yo creo que, como bien dice la maestra Angélica, hoy en día todos tenemos pues ya la tecnología a la mano. Justo la pandemia pues nos orilló a llevar todo, ¿no?, lo digital, toda la tecnología. Entonces, creo que en esta licenciatura de redes y servicios de cómputo siempre va a ser necesario en alguna empresa o en si ustedes quieren crear su propia empresa, pues también. Entonces, muchísimas gracias, maestra Angélica. ¿Algo que desea añadir para el público? Bueno, pues que platicaba yo con el maestro de que pues muchas veces piensan que esta área es más enfocada a hombres. Lo comento porque lo platicaba yo con una chica estudiante que tiene esa inquietud, ¿no? Y no es así, o sea, hay muchas mujeres en el área de TI y están a nivel mundial. Hemos tenido pláticas precisamente la semana pasada, antepasada de lo de la semana de la mujer, ¿no? Sí. Tuvieron pláticas con mujeres que tienen mucha experiencia ya profesional en estas áreas y que, bueno, es cuestión de prepararse como en cualquier otra licenciatura. Se les dan las herramientas para que puedan desempeñar estas competencias. Y pues bueno, que pierdan ese miedo, en este caso de las mujeres, hombres, de cualquier género, vayamos, son bienvenidos y estamos en la mejor disposición de darles todo el apoyo académico para que puedan desarrollarse de la mejor forma en el área laboral. Perfecto, para también que ustedes tengan información sobre las inscripciones, ¿dónde podemos encontrarlos en redes sociales, maestra? Sí, sería, bueno, en la página de la facultad, que lo pudieron ver en el video, es la página de la www.v.mx/FEI, que son las siglas de la Facultad de Estadística e Informática. En Twitter estamos como Redes ISC, de Redes y Servicios de Cómputo, y es igual en la página de Facebook, Redes ISC. Ahí está apareciendo justamente en pantalla para que ustedes también tengan más información de esta carrera, esta licenciatura en redes y servicios de cómputo. Hablamos justamente de esta carrera que pertenece a la Universidad Veracruzana. La maestra Angélica ya nos dijo los requisitos, también cuándo nace y por qué este programa. También platicamos sobre los beneficios y las competencias que adquiere un estudiante de esta carrera y los beneficios dentro de la licenciatura, las oportunidades y la certificación. Así que no te lo pierdas. Si quieres volver a ver esta entrevista, va a estar en nuestras redes oficiales de @CEMSISBER. Muchísimas gracias, maestra Angélica Pérez Hernández, docente de Estadística e Informática y coordinadora de tutorías de la licenciatura en redes y servicios de cómputo de la Universidad Veracruzana. Vamos a hacer un corte. Gracias a todos ustedes por dejar sus comentarios. Ahorita vamos también a resolver todas sus dudas, pero vamos a hacer un corte y regresamos con nuestra segunda entrevista. Esto es Calacán en directo. Bueno, ya estamos de regreso porque tenemos la segunda licenciatura. Justamente nos acompaña, como bien le dimos la bienvenida al inicio del programa, el maestro Ángel Fernando Argüello Ortiz.
Él es docente de Estadística e Informática y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Maestro Ángel, bueno, sabemos que tiene una larga trayectoria desde hace 22 años, ha estado impartiendo diversos cursos en el país y en el extranjero sobre procesamiento de datos con énfasis en análisis estadístico y geográfico sobre generación de indicadores en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en la en Ecuador y en la Universidad de La Habana. Entonces, sabemos que, bueno, también, al igual que la maestra Angélica, es un maestro, un docente bien preparado sobre esta, pues, licenciatura en estadística. Entonces, queremos saber cuándo y por qué nace esta licenciatura en estadística, maestro. Bien, la licenciatura nace en 1968 como respuesta a una necesidad científica para dar solución a diversos problemas económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos que se presentaban en el país, ¿no? En México se tienen registros desde 1882 que se crea la Dirección General de Estadística en el Porfiriato como una necesidad para la planeación de la administración pública. Pero bueno, antecedentes de la estadística en el mundo se tienen desde el año 3050 antes de Cristo. Se ha visto como una necesidad. La estadística se considera como una ciencia formal que se encarga de la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de información de una muestra representativa para dar respuesta a algunos fenómenos que se están estudiando. Justo muchos pues tienen esa duda, ¿no? ¿Qué es la estadística, no? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Creo que al igual que la informática es algo fundamental que llevamos en toda nuestra vida y no nos damos cuenta, ¿no? Definitivamente. Como le decía, lo definimos como una ciencia formal, pero bueno, es algo que nos han enseñado desde el nivel preescolar, pero nunca nos dijeron que era estadística, que los niños están empezando a hacer gráficas, sí, que estaban empezando a analizar frecuencias, que estaban empezando a plantear hipótesis o a hacer planteamientos, a hacerse incógnitas, y que trataban de explicarlo de alguna manera. Que no se tienen los elementos metodológicos que se les van enseñando a los estudiantes conforme va avanzando su programa de estudio en la licenciatura en estadística, pero lo vemos todo el tiempo, desde si me va a dar tiempo de llegar, si va a llover, sí, si el servicio meteorológico le atinó al clima o no le atinó, si sí, por ejemplo en el temblor que hubo hoy en Japón habrá tsunami o no habrá tsunami, sí, vamos, todas esas cosas que forman parte de ese estudio de la estadística como ciencia formal. Ejemplos tan básicos, pero que realmente, bueno, pues siempre hay un especialista detrás de todo esto de estadística, ¿no? Todo el tema de estadística. ¿Qué necesitan los estudiantes interesados en ingresar a esta licenciatura en estadística, maestro? Pueden ingresar de cualquier área de formación. Sabemos que en el bachillerato escogen áreas de especialización para lo que quieren estudiar. Pero si por alguna razón, después de la charla de hoy, les interesa estudiar estadística, no importa que se hayan ido al área de humanidades, al área de físico-matemáticas, al área económico-administrativa, una de las cosas más importantes que se necesita es que el estudiante quiera responder problemas, quiera dar solución a problemas, claro, quiera responder cosas, que tenga un sentido de curiosidad. Wow, ¿qué materias llevan y cuáles son las competencias que ellos adquieren en esta licenciatura durante sus estudios? Bueno, la competencia más importante es la parte de la investigación, y no necesariamente en el ámbito científico, sino también desde el sector público, desde el sector privado. Llevamos materias de consultoría muy orientadas hacia la parte de la colaboración interinstitucional. La estadística es una ciencia multi, inter y transdisciplinaria. Nuestra licenciatura tiene que ver con todo. Entonces, puede ser de cualquiera de las áreas, siempre y cuando tengan la intención de aprender. ¿Qué materias llevan? Bueno, vamos a llevar, sí, llevamos un poco de matemáticas, como en todo, álgebra, cálculo, modelación, que es una de las partes más importantes dentro de la estadística clásica, abordamos mucha metodología de la estadística clásica, la estadística bayesiana,
Hemos pasado por diferentes planes de estudio y en este precisamente, en el plan de estudios que están cursando ahora, se incorporaron aspectos de geoestadística, de estadística wow. espacial, de estadística industrial, de estadística en la salud, en la educación, vamos, abarcan muchísimas áreas, son muchas de las materias que van a aprender. Perfecto. Y bueno, sabemos que también a los estudiantes les encanta también asistir a eventos. ¿Qué tipo de eventos académicos tienen oportunidad de asistir durante la licenciatura? Bueno, participamos en varios foros a nivel nacional y a nivel internacional. Varios de nuestros estudiantes han tenido reconocimientos en España, por ejemplo, bien. En Colombia, en Ecuador, en Cuba, participando en algunos encuentros internacionales. En encuentros nacionales, en la facultad llevamos a cabo año con año el Foro Internacional de Estadística y hago promoción, se va a llevar a cabo en el mes de mayo, entonces estén pendientes, ya algunos podrán irse inscribiendo si quieren presentar algún trabajo, donde las y los estudiantes presentan algunos carteles o presentan resultados de sus investigaciones. También en el CIMAT y en la Asociación Mexicana de Estadística, la AME. Perfecto. Así que bueno, ya lo saben a todos los que desean ingresar. Ya también por ahí tenemos unas redes sociales. Ahorita vamos a platicar de las redes sociales. Pero también otra cosa que les interesa mucho es cuánto dura la carrera en semestres y qué probabilidad tienen de ingresar a esta carrera. La probabilidad para ingresar a esta carrera es del 100%. Si ustedes aspiran a estudiar estadística, es casi seguro que van a quedar, siempre y cuando acrediten el examen de admisión de la Universidad Veracruzana. Claro. Ahora, ¿cuánto puede durar? Puede durar 6 semestres como mínimo, como máximo puede durar 12 semestres, pero el estándar que tenemos es de 8 semestres, más o menos. 8 semestres aproximadamente, pero bueno, también si se aplican hasta 6 semestres pueden así hacerlo, es, así que así está es. Excelente. Todo depende del número de créditos que vayan inscribiendo, materias cursos intersemestrales que vayan tomando, etcétera, ¿no? Ok. ¿La carrera tiene algún aval o es reconocida por algún organismo acreditado, maestro? Sí, la carrera tiene reconocimiento y está acreditada a nivel nacional por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, el CIES, nivel 1, okay. con una vigencia del 2018 hasta 2023, donde vamos a iniciar toda una revisión de este proceso de enseñanza y del mismo plan de estudios. Si hay que hacer algunos ajustes, si hay que modificar algunas cosas, bueno, hacemos todo un estudio, como comentó la maestra Angélica, del campo laboral, de las necesidades de los estudiantes, y bueno, volvemos a certificarnos. Y justo otro punto muy importante sobre el campo laboral, ¿dónde pueden trabajar los egresados de esta licenciatura en estadística? Bien, es muy diverso el campo de trabajo, pueden ser desde el sector público, empresas privadas, áreas de investigación. Ahora que estamos con lo de la tecnología de la información, en algunas páginas que consultamos se podrán dar cuenta que de repente consulté una herramienta, uh-huh. un desarmador de tal medida, uh-huh. y al ratito ya me están mandando información de todos esos desarmadores, de todas sí. las herramientas. Todo eso se hace con un algoritmo estadístico y bueno, pueden entrar no solamente en esa compañía, sino pueden entrar en cualquier otra compañía que se dedica precisamente a ese tipo de actividades dentro del internet. En el sector gobierno somos muy muy requeridos, muy solicitados, uh-huh. y también aportamos muchísimo a la administración pública. Mucho de la planeación de la administración pública se basa en las estadísticas que se van generando por parte de los estadísticos. Y bueno, ahora desde el punto, como usted lo ve, maestro Ángel, el punto laboral, ¿no? ¿Por qué necesitan a un egresado de la licenciatura en estadística, cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier institución, ¿por qué necesitarían a un egresado de esta licenciatura? Bien, si bien es cierto que en la actualidad la información está al acceso de casi todo el mundo, más la información pública, las grandes cantidades de información generalmente solamente las podemos analizar
los especialistas en el manejo de información. Uno de ellos es el estadístico, el licenciado en estadística, el licenciado en ciencias y técnicas estadísticas, que fue el nombre que tuvo la carrera anteriormente, y antes de eso también licenciado en estadística. Lo comento porque también somos estadísticos los que fueron licenciados en ciencias y técnicas estadísticas, pero por eso es que el estadístico es importante en esa parte, porque no solamente es el recopilar información y procesarla, no, implica analizarla, implica darle un sentido a esos resultados, implica que nosotros podamos sugerirle al cliente qué acciones tomar. Exacto. ¿No? Entonces, por eso es que la estadística es tan importante. Esa pregunta es porque también nos acompañan, aparte de estudiantes que, bueno, quieren ingresar a alguna licenciatura, también nos acompaña mucha comunidad educativa que tiene, bueno, alguna empresa, algún negocio, instituciones que están aquí conectadas. Ahorita vamos a leer sus comentarios, pero no saben la importancia, ¿no?, de tener a un especialista en estadística o en informática o en un cómputo, y realmente quiero que ustedes se den cuenta, ¿no?, lo que pueden realizar estos jóvenes egresados de estas licenciaturas de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, maestro Ángel Fernando Argüello Ortiz. Vamos a ver un video referente a esta licenciatura de estadística y regresamos para concluir la entrevista. Muchas gracias. Escoger una profesión es mucho más que optar por una actividad, es un proyecto de vida. ¿Sabes cómo elegir tu carrera ideal? Te compartimos una guía básica para tomar la mejor decisión. Reflexiona, ¿qué te gusta? ¿Qué te inspira a aprender? ¿Qué tipo de trabajo quieres tener y qué objetivo esperas lograr con él? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Analiza tu personalidad y respóndete, ¿soy introvertido o soy extrovertido? ¿Me gusta leer o prefiero tener conversaciones? ¿Soy creativo o analítico? ¿Me gusta la investigación? ¿Me preocupo por las demás personas? ¿Prefiero trabajar en equipo o soy independiente? ¿Me gusta viajar y las relaciones con otras personas? Por ejemplo, en la licenciatura en estadística, el objetivo es formar profesionales competentes y líderes en el ámbito profesional de la estadística, orientados al aprendizaje permanente, humanista y socialmente responsable. Con la capacidad para atender problemas de diferentes disciplinas a través del diseño, el análisis, la programación, la gestión, la investigación y la comunicación de resultados. Así como asesorar, educar y alfabetizar a la sociedad con el propósito de promover y difundir el pensamiento y la cultura estadística. Y para que así sea, el aspirante a estadístico deberá poseer conocimientos, habilidades, valores, actitudes, así como conocimientos básicos en matemáticas, estructura de la lengua, comprensión lectora e inglés. Interés por el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, la identificación, el planteamiento y la resolución de problemas y sobre todo la investigación. Habilidad para recoger, analizar e interpretar los datos numéricos de gobiernos, empresas sanitarias y empresas científicas. Razonamiento abstracto, análisis en la toma de decisiones y trabajo en equipo. Deben ser capaces de explicar sus métodos y resultados claramente, tanto de manera verbal como por escrito. Si cuentas con alguna de estas características personales, eres un buen candidato para cursar la licenciatura en estadística que ofrece la Universidad Veracruzana en la Facultad de Estadística e Informática de Xalapa, en la modalidad de escolarizado. En el plan de estudios de la UV, adquirirás competencias para diseñar estudios estadísticos de experimentación, muestreo, estudios observacionales y mixtos en función de los objetivos y requerimientos de información. Programar algoritmos y modelos con software y herramientas computacionales especializadas, fundamentados en la minería de datos, el aprendizaje máquina y la modelación estadística. Analizar datos obtenidos con un propósito asociado a preguntas, objetivos e hipótesis, con los fundamentos metodológicos del análisis estadístico, a partir del diagnóstico situacional y el diseño de implementación de estrategias de análisis de datos. Comunicar resultados del proceso de aplicación de la metodología estadística utilizando los principios y conocimientos de esta disciplina, presentándolos de manera íntegra respecto al contexto e interpretación oportuna y pertinente. Gestionar proyectos que requieran estadística, utilizando estrategias claro de comunicación, fundamentos del proceso de los proyectos y los protocolos correspondientes. Alfabetizar a la sociedad en pensamiento estadístico, utilizando estrategias comunicativas y motivacionales. Asesorar a usuarios o clientes de diversas disciplinas o áreas de conocimiento en temas específicos que implican la aplicación de la metodología estadística en problemas concretos.
y adquirirás competencias para investigar en los aspectos disciplinarios requeridos por los problemas donde se aplica la metodología estadística. Todo ello lo podrás llevar a cabo en organizaciones, dependencias gubernamentales, universidades, empresas públicas y privadas, manufactureras y de servicio. Si ya te viste realizando estas actividades profesionales con modo de vida y con gusto, tu mejor opción está en la licenciatura en estadística que ofrece la Universidad Veracruzana. Y bueno, después de ver este video, Maestro Ángel, para finalizar también quiero que comparta con todo nuestro auditorio las redes sociales y bueno, bien, pues una información por ahí. En que Facebook tenga. Estamos en Facultad de Estadística UV, en Instagram en Estadística UV, en Twitter arroba Estadística UV y en nuestra página www.uv/fei. Ahí es donde estamos, ahí nos pueden consultar. Y también los quería invitar, dado que nos invita la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, que tenemos varios posgrados a los que pueden estar interesados, no solamente los que ingresan a la licenciatura, sino también los que egresan de las licenciaturas de los diferentes programas y planes. Tenemos la especialización en métodos estadísticos que impartimos en la Facultad de Estadística e Informática. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias para que, bueno, también sepan, ¿no?, todo el auditorio que es información tanto de licenciaturas, bueno, como de este posgrado que nos hace mención el maestro Ángel Fernando Argüello Ortiz, él es docente de Estadística e Informática y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, maestro Ángel. Muchas gracias, Uy. Maestra Angélica Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y bueno, pues para finalizar, solamente quiero pues invitarlos a que se inscriban para presentar su examen de ingreso en la licenciatura de redes y servicios de cómputo y también pues hacerles énfasis que en esta facultad tenemos laboratorios donde pueden hacer esas prácticas precisamente para que lleven la experiencia profesional. Contamos con el equipo para que puedan realizar sus prácticas y que bueno, tienen todo el apoyo de los académicos de esta licenciatura para formarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias, maestra Angélica Pérez Hernández. Y bueno, agradezco también a todos los conectados el día de hoy por aquí que dejaron sus comentarios. Luigi, un saludo a la maestra Angélica, excelente docente. Saludos de la maestra Claudia Ramiro. Nadina también dice por aquí, Belver presente. Aide dice buenas tardes, saludos desde la Coordinación Estatal de Tebacom. Bachillerato en Línea de Veracruz también está presente. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los conectados, Teba Eben Naranjillo, importante esta información se comparta con alumnos y así ellos puedan decidir la carrera que quieran estudiar de parte de la maestra Aide, muchas gracias. Claro que sí, ya lo saben, esta transmisión completamente en vivo va a quedar, bueno, anclada en nuestra página de Facebook, nos encuentran como @semsisver justamente donde están viendo esta transmisión. Es importante que compartan también para todos aquellos que desean ingresar a cualquier licenciatura o en el caso también de posgrado. Mi nombre es Judith Acevedo, gracias a UPAP Radio, a Fede y a Juan Carlos por esta transmisión en vivo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Judith Acevedo y recuerden que es una transmisión de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Esto fue Calacán en directo.